En este video vamos a tratar de puntualizar las diferencias más importantes que hay entre esta inmunidad innata, que ya analizamos, y la inmunidad adaptativa, que es la que vamos a comenzar a ver ahora. Si bien las dos se dan de forma simultánea, la inmunidad adaptativa siempre se demora un poquito más en llegar, dependiendo de esta capacidad que tiene esta inmunidad adaptativa de generar lo que conocemos como memoria inmunológica. Si bien ya hemos visto unas células que también tienen la capacidad de generar memoria, que son las neuronas, nos encontramos ahora con un tipo de glóbulo blanco, que son los linfocitos, dentro de esta inmunidad adaptativa, que son las encargadas de generar esta memoria inmunológica y las responsables de que haya una diferencia entre lo que se denomina respuesta primaria y respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir esto? El sistema inmune, en su respuesta adaptativa, tiene la capacidad de darme una respuesta primaria en tan solo 5 a 10 días, pero generándome en el medio lo que nosotros conocemos como enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las células del sistema inmune se demoran de 5 a 10 días a generar su respuesta en el medio, todos los agentes patógenos están ganando su batalla y esto hace que nosotros nos enfermemos. Ahora, cuando ya generé esta memoria inmunológica en una respuesta secundaria, terciaria, cuaternaria, la que fuera, o sea, desde la secundaria en adelante, nuestro sistema inmune responde tan solo en horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de exactamente el mismo agente patógeno, el sistema inmune se activa rápidamente, hace una explosión de un montón de células y anticuerpos que van a la sangre y hacen que esta respuesta secundaria sea mucho más rápido, evitando que nosotros nos enfermemos. Bien, entonces veamos ahora las etapas de la inmunidad adaptativa, que es esta introducción a esta respuesta que estamos viendo. Dentro de la respuesta adaptativa, ya sea para los dos tipos de linfocitos que conocemos, que son los B y los T, tenemos tres etapas secuenciales. La primera etapa, que es cuando yo reconozco aquel agente extraño, que dijimos que cualquier partícula extraña al cuerpo se llamaba antígeno y si simboliza así, como AG. La activación y diferenciación por mitosis de estas células, de estos linfocitos, generando linfocitos específicos, y la fase efectora que elimina el antígeno. Esto es muy importante, chicos, que lo tengan en su cabeza y que lo recuerden. Una diferencia entre un linfocito y cualquiera de las otras células del sistema inmune es que activa su receptor específico para un determinado componente, y no para cualquiera como lo podía hacer un neutrófilo o un macrófago que se comía lo que venía. Entonces, esta especificidad es lo que hace la importancia de esta etapa, de la inmunidad adaptativa. Bien, vamos a la primera etapa, el reconocimiento del antígeno. ¿Cómo reconozco el antígeno? Y bueno, acá vamos a tener una diferencia importante, que son de acuerdo a los tipos de linfocitos que conocemos, el linfocito B y el linfocito T. El receptor de superficie del linfocito B se llama BCR, o sea, el receptor de la célula B, a diferencia del linfocito T, que tiene justamente un receptor que se llama TCR o receptor de célula T. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier componente que llega desde el exterior, por ejemplo, una partícula extraña que la vamos a dibujar acá y tiene allegada o es reconocida justamente por este BCR, hace que este linfocito B pase a la segunda etapa. Y lo mismo me pasa con el linfocito T. Lo que pasa es que la diferencia importante, y esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos células T, la célula, ya sea una célula propia que sea del sistema inmune o no, expone en un receptor esta partícula que va a ser reconocida por el TCR. Esta va a ser una diferencia importante, pero como les digo, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia es que el BCR reconoce algún antígeno o partícula extraña que por ahí ande dando vuelta o que sea del mismo agente patógeno, y el TCR, en cambio, hace un reconocimiento de unas partículas adheridas a un receptor específico de estas células. Bien, ahora pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se llama activación.
expansión o diferenciación del linfocito. ¿Por qué no les he puesto nada acá? Porque esto, este linfocito que yo estoy viendo acá puede ser un linfocito B o puede ser un linfocito T, cualquiera de los dos. Lo importante es que es a través de su receptor específico, ya sea el TCR o el BCR, en esta fase de activación y diferenciación va a dividirse en un linfocito activo y en una célula de memoria. ¿Qué me va a posibilitar esta célula de memoria? Que exista una respuesta secundaria que sea mucho más rápida. O sea, que el linfocito activo me va a mediar la respuesta en ese momento. Pero la célula de memoria me va a permitir que justamente la respuesta secundaria sea mucho más rápida y de mayor magnitud, que como dijimos, se producía en horas y no necesito días y días para producirla. Entonces, si es un linfocito B, a esa célula activa, ojo, porque el linfocito B activo adquiere un nombre distinto y se le llama célula plasmática o plasmocito, y esto es importante porque esta es la célula activa que se encarga de secretar los anticuerpos a la circulación. Les voy a hacer los dibujitos ahí, supongamos que estos son anticuerpos, son liberados entonces por esa célula plasmática y me genera obviamente un linfocito B de memoria. Ahora, si el linfocito T es un linfocito T que se activa en esta primera fase, bueno, me genera el linfocito T activo y el linfocito T de memoria, que acaba de depender qué tipo de linfocito T sea, si es un linfocito T helper o si es un linfocito T citotóxico y la respuesta que va a mediar. Entonces, cuando yo veo la tercera fase justamente, que es la fase efectora de eliminación del antígeno, dependiendo del tipo de célula va a ser la mediación que haga. Por ejemplo, el linfocito B cuando se activa, dijimos que la célula se llamaba célula plasmática. ¿Qué hace esa célula plasmática? Y produce anticuerpos. Obviamente vamos a estudiar en los linfocitos B qué significa producir anticuerpos y cómo estos anticuerpos median justamente la eliminación de este antígeno. Ahora, en el linfocito T tenemos una diferencia entre el linfocito T helper, que se simboliza de esa manera, o el citotóxico, ya que el linfocito T helper o colaborador ayuda a activar la respuesta inmunitaria principalmente por la activación de macrófagos en la inmunidad innata y de estos mismos linfocitos B que acabamos de ver arriba, que son mediadores de la respuesta adaptativa, y el linfocito T citotóxico, en cambio, media la respuesta a través de las células propias afectadas, que esto vamos a ver qué es afectada, porque afectada puede ser una célula que tiene un virus adentro, que tiene una bacteria adentro, o incluso una célula que empezó a fallar como una célula cancerosa, ¿sí? Entonces, es importante que visualicen que tanto en el linfocito B, que vamos a empezar a ver ahora a continuación, por separado, y el linfocito T por separado, en realidad ustedes nunca tienen que perder de vista estas tres etapas de la inmunidad adaptativa. Tanto en un linfocito B como en un T ocurren estas primeras etapas para comenzar esta respuesta primaria y mediar la secundaria. Se reconoce el antígeno, se activa la célula y al activarse se empieza a clonar, a dividirse por mitosis y a darme muchas células iguales con ese receptor específico para ese agente patógeno. Y por último, la eliminación de ese antígeno mediante la estrategia que tenga ese tipo de célula.